Mayrina estaba de malo, así que no me pude quedarme nada en la plaza para saber si ella volvía, pues. No volvió nada. Con el Andrés estuvimos esta tarde en la plaza y las periquitas tampoco. ¿Viste que le dio vuelta el jarro y los vasos por encima al don Aníbal? ¿O sea que no va a estar mal en las periquitas? ¿Para qué? ¿Para que se sigan cachando con los clientes? Va. ¿Y a dónde se habrá ido? No sé, o a lo mejor volvió a los sauces. Buenos días, Ismael. Hola. Te estaba esperándote. Es que me salió atrasado el pedido. No, si no lo digo nada por el pedido. Tenía ganas de verte a ti. Que tanto te he echado de menos. Bueno, Ismael, después seguimos hablando más en confianza. Mira que esta anda buscando que él la aguante. Así que te la dejo a ti, vos. Porque aparte de engañera, mandona y floja, alguna cosa buena tendrá, vos. No, yo por lo menos no ando pasando vergüenza con mujeres desconocidas ahí que le andan meneándose a los hombres en las periquitas. Y que ni te miran, ¿no? ¿Y para qué le sean los dos si el Leopo todavía está enamorado? ¿Qué es, tipo? A mí ni me le frunce. Seguro que lo voy a andarlo persiguiendo, po. Será por lo encachado, seguro. ¿Y qué tanto? Si la Rosalía esa ya se fue, po. ¿Y qué? Aunque se haya ido, a mí no me importa. Igual nomás. Para que vea que uno es confiado y tira para el cariño. Pero uno no es nada tonta tampoco, po. ¿Y qué hacer solita, entonces? ¿Qué hizo? Podría mirar para este ladito, ¿o no? Capacito, sí. En vez de le bajan travesura a una. Claro. Engañero, a lo que me importa. La suerte que una tiene nomás. A veces una piensa que ahora sí que le va a resultar. Una le hace empeño, pero con el puro empeño no basta nomás. Se cruza la mala y no hay yuyo brujo que la espante. Pero bueno, algún día tendrá que pasar. ¿Y anoche? ¿Anoche no comió ni durmió? No. Me puse a caminar. Me iba a ir para los sauces. Allá pensaba llegar donde la tía Amalia. Otra vez. Donde la tía Amalia. Esa tía mía que me crió porque le conté, ¿entiendes? Ni sé cuánto anduve. Estaba re oscura anoche. Andaba a los puros tropezones nada más. Lo único que de repente me dije yo para mí, bueno, el camino que se hizo para dejarlo atrás es malo para la esperanza. Y como que eso me dio ánimo. Y esperé que aclarara y me fui casa por casa ahí preguntando para lo que fuera. Aunque sea para comer y para descansar un poco. Hasta los perros me tenían mal. Me sentí tan desgraciada. Por la chita que me sentí mal, oiga. ¿Sabe que de no ver ni una esperanza, aunque sea un poquito? De decir así, bueno, ahora no me resultó, pero a la otra sí, pues. Vine a parar aquí a la iglesia. No sé por qué. Porque no soy nada muy creyente tampoco. Pero así es la cosa.
Perdóneme por la conversa, señorita, pero yo necesitaba desembuchar un poquito. ¿Y por qué no nos vamos a mi casa? No. ¿Qué voy a ir a molestar nomás? No. Si total, aquí me quedo un rato en la plaza y algo se me irá a ocurrir después. Pero en mi casa usted puede descansar y comer algo. No. Yo la aceptaría, pero no gratis. Puedo hacer cualquier cosa, un trabajito, lo que sea. Y así, en pa' usted y en pa' yo, ¿me entiende? Dicen que el pan ganado se digiere mucho más fácil, po. Bueno, ahí vemos. Ya, vámonos ahora. Venga, vámonos a mi casa. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga esas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Oye, te voy a correr, ¿no vi que me hubiera ido la ropa? ¡Ya, tú córrete! Libre de preocupación. Por eso pido que aprenda el referén de esta canción. El que tenga. Hola, amor, buenos días. Buenos días. ¿Encarna está en la cocina? Sí, está allá adentro. Rosalía va a almorzar aquí con usted. Él es Liopo y ella es Emma. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gusto verla de nuevo. Buenos días. Bueno, vamos a hablar con Encarna. Ven, pasa. Hasta luego. Hasta luego. Ya hablé con ella, señora. No hay nada más que yo pueda hacer. Háblele de nuevo. A usted le hará caso. Isabel jamás ha tenido vocación religiosa. Es un nuevo capricho de ella. Sí, yo también lo creo. ¿Pero qué quiere que haga? Ay, recuérdele la promesa que le hizo su padre. Isabel está actuando como una muchacha que se siente acorralada. Todo lo que su hija necesita es un poco de comprensión. Ella estaba enamorada, ha sido un golpe muy duro para ella. Y necesita que alguien la comprenda. Hemos estado pendientes de ella. Carlos ha venido varias veces. Le pedí a Julián que se quedara, pero es inútil. Mire, padre, le voy a contar algo. Hace 3 días trajo una muchacha a la casa. Me pidió que le diera trabajo. Bueno, yo no quise contradecirla y la tomé por 2 semanas o así. ¿Sabe usted lo que ha hecho? La ha convertido en su amiga. Se pasa todo el día conversando con ella. Bueno, a lo mejor eso le hace bien. ¿Bien? ¡Oh! Usted la viera, padre. Es una pobre muchacha. Hasta dicen que fue de esas bailarinas, imagínese. Y yo tengo que aceptarla como la amiga de mi hija. ¡Ah, no! Yo he tratado de ser comprensiva. Pero hasta ese punto, no. ¿Y si en una vez a las 2 nos metemos a monja y arreglamos todo el estofado? No. Yo tengo mis otros planes. Y sé que algún día me van a resultar. Yo pensaba, si me meto a un convento, nunca más nadie me va a ver ni siquiera el pelo. Yo estaba más enamorada que un piojo. Pero bueno, mejor así. Porque el tipo se casó con otra. Y se puso fresco, farrero y jugador. Me hubiera tocado a mí. Las cosas pasan para mejor, digo yo. ¿Y nunca más lo viste? 3 o 4 veces. Pero lo viera. Parece un estropajo. Pensar que lo tuve metido en la cabeza tanto tiempo que por culpa de él me perdí de casarme con el Guido. El Guido no era muy encachado, sí, ¿eh? Pero era buen hombre. Me rogaba y me rogaba. Y yo tenía lo otro metido en la cabeza. Me lo perdí nomás. Se fue. Se enojó y se fue. Tonteras de una. Después, con arrepentirse no se gana nada mucho. Así somos las lesas. Pum.
¿Y te hubieras casado con el Guido sin quererlo? Si hubiera pensado como pienso ahora, claro. Tenía razón en algo mi tía Amalia. Los hombres buenos se hacen querer, me decía. Y es la pura y santa verdad. Yo lo vi con mi media hermana. Se tuvo que casar nomás con el Juaco. El Juaco era el padre de su hijo. Armó la tremenda pelotera y al final igual nomás se tuvo que casar. Los viera ahora. Parecen pegados con brea. Andan para todos lados juntos. Y viera cómo se quieren, ¿ah? ¿Y el Guido? ¿Te mintió alguna vez? Para mí es que los hombres siempre mienten. Pero uno se hace la lesa. Total, de repente le toca mentir a una y ahí queda igual la cosa. Yo estaba tan segura de Humberto. Tan convencida de que iba a ser su mujer. Sin embargo, todas las cosas que pasaban parecían separarme cada vez más de él. No sé qué hacer. Pienso en la promesa que le hice a mi padre. Pienso en Carlos, en Humberto. Yo sé que a Carlos no lo voy a querer nunca. Que nunca voy a olvidar a Humberto. No sé qué hacer. ¿Pero Humberto ya no está? No. No está. Yo no conocía a mi papá. Me hubiera gustado hacerle una promesa, aunque fuera para mi mal. No sé, hubiera sido una manera de saber que lo tuve. Sí. Una promesa es una forma de estar juntos. Aunque no se cumpla. Pensando que usted todavía está de luto, mi hermana creyó que este estaría bien. Y es elegante. Sí. Señora Emilia, está lista. Quiero que le vea todos los detalles. Espero que le guste. El que lo salta es usted.
nuestro lema de campaña fue mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Y ese yo les prometo, pongo al cielo por testigo que será mi estilo de gobierno. ¡Que se callen! Yo no puedo trabajar tranquila con esos indios gritando allá afuera. Celebran su triunfo, tienen derecho. Bueno, que lo vayan a celebrar a su guarida, pues, padre. Allá, a las periquitas. Ahora Riesling es el alcalde, por más que nos pese. Con todo lo que se ha sacrificado mi pobre cuñado, digo yo. ¿Y todo para qué, padre? ¿Para qué? Para que ahora esos mugrientos vengan ahí, aquí mismo, a hacer sus inmundicias frente a la casa de Dios, padre. A Riesling lo que es de Riesling y a Dios lo que es de Dios, señorita Ángela. Siempre ha sido así. Y ahora voy a ir a saludar al nuevo alcalde. Corresponde. ¿Qué? ¿Usted se va a meter allá, padre? Ah, no, perdón. Pero yo, como miembro de la comisión parroquial, se lo prohíbo, padre. No, usted no puede ir. Yo ya eché a la peluquera y a la modista por juntarse con ellos. ¿Y ahora usted va a ir? Es un deber de buena convivencia que usted también debería imitar. No, padre, usted no, por favor, sí, usted sí. No vaya. Enseguida, güey. ¿Aló? ¿Aló? Ah, aló, no le escucho bien. Hable más fuerte. ¿Ah? ¿Aló? Es que tengo el mismísimo infierno aquí enfrente de mi lugar de trabajo. ¿Cómo? Sí, ahora escucho mejor. ¿De Estados Unidos? ¿Aló? ¡Humbertito! ¡Ay, mijito! ¡Qué gusto! Es que no escuchaba nada. Sí, ahora escucho mejor. ¿Sí? Mis queridos amigos. No, no le he visto. No, no ha venido para acá, no le he visto tampoco. Pinar, ¿ah? ¿Cómo? Alto pinareños todos. ¡Ganar! ¿Su papá? No, Humbertito, no, no puede ser. Pero, ¿cómo pudo haber sido? Dios misericordioso, si estaba tan bien, estaba mucho mejor. Oh, no, Dios mío. No puede ser. No puede ser. Y yo ni siquiera alcancé a verlo. ¿Cómo? Isabelita, ¿no? No, no, no me dijo nada. Nadie me dijo nada. Mejor que decir es hacer. ¿Cuándo? Sí, se lo voy a decir. ¿Cuándo me dijo? Está bien, te daré su pescado. Humbertito, por favor. Antes de cortar, dígame algo más de don Alejandro. Mi querido don Alejandro. Ya que no lo volveré a ver. Nunca más. Hábleme. Hábleme de él. Todo y en su parte de le quedó precioso, precioso. Isabel, no lo vas a tener que mostrar. Pero te va a traer mala suerte, ¿cierto, Rosalía? Claro. Tocar la soltería y ponérselo de gracia segura.
Bueno, eso dicen, como yo nunca me casé, no sé. ¿Se imaginan fuera cierto? Yo con mi hermana el montón de trajes de novia que hemos hecho. Estaríamos con todos los males encima. ¡Ay, cierto! ¿Qué pasa, Leopo? ¿Quieres algo? Bueno, si la señorita quisiera echar una bailadita. ¿Para de Dios? Ya vengo, no se vayan. Te esperamos. Ven, vamos a mirar a Rosalía, le fascina bailar. Mamá, ¿esa no es la muchacha que tengo en el negocio? Ay, ¿cómo va a ser, Berta? Esa no es la de la señorita Isabel. Se nota que es una chiquilla decente. Yo la despedí porque tuve que despedir. No servía para el negocio. Pero es una dama. Justo que Dios se lleve a personas que tienen que estar en este mundo, madre. Yo tengo resignación cristiana y todo, pero igual pienso que no es justo. Don Alejandro era un hombre tan bueno y yo había llegado a apreciarlo tanto. Diremos una misa por el eterno descanso de su alma. La misa quiero pedirla yo, padre. Me corresponde, moralmente. Quiero que estemos presentes su hijo y yo. Las dos personas que lo hemos querido más en este mundo. No creo que Humberto venga, pero valdría la intención. ¿Pero cómo que no, padre? Claro que va a venir. Yo hablé con él por teléfono esta tarde. ¿Humberto llamó para acá? Sí, claro. Apenas podía oírle porque con ese corso que tienen allá afuera no son capaces ni siquiera de respetar el dolor ajeno. El pobre Humbertito, que yo lo quiero como si fuera mi propio hijo. Quería hablar con la señorita Isabel. Seguramente querrá saludarla por su matrimonio. Le quiero pedir un favor, señorita Ángela. Si desea, lo hace en memoria de don Alejandro Valle. Por el amor de Dios, no le diga a nadie que Humberto llamó. ¿Pero por qué no, padre? Porque eso podría perjudicar a mucha gente. Bueno, ¿y cuando él llegue? ¿Cuándo dijo que vendría? En cuanto llegué a Santiago, dijo que se venía para acá. Y que yo revisara a la señorita Isabel. Por el amor de Dios. Todos saben que será algo muy sencillo porque estamos de luto. Yo creo que lo mejor sería que después de la ceremonia viniéramos aquí y lo celebráramos en forma familiar. ¿No le parece, Carlos? Bueno, con mi madre habíamos pensado tener una comida en la casa. Yo tengo muchos compromisos. Más de alguna persona se va a sentir si no la invitamos. Sí, Emilia, es cierto. Ustedes están de luto, pero nosotros no. Carlitos es una persona muy conocida en la zona. Tiene muchos compromisos. No podemos despedir a los invitados con un apretón de manos y un muchas gracias. Bueno, en ese caso no cuenten conmigo. Hace 3 meses que murió mi marido. Y ya fue imprudente permitir que el matrimonio se celebrara tan pronto. Ay, pero por favor, que la madre de la novia no esté en la fiesta de matrimonio. Eso no puede ser. Carlitos, convéncela. No, no, si no voy a ir. Acompañaré a mi hija a la iglesia y después ustedes hagan lo que quieran. ¿Pero para qué se casan entonces? Todo el mundo va a pensar que se están escondiendo. No, a mí no me importa. Yo tengo mis invitados y voy a hacer la comida. Ustedes hagan lo que quieran.
Bueno, todavía no me has dicho. ¿Estás convencida de casarte? Me voy a convencer cuando esté en la iglesia. No sé. Quizás el matrimonio resulte una receta para olvidarme de Humberto. Así que desapareció. Llamé varias veces. Fui 3 o 4 veces, creo. Y no había nadie. Pero nadie, ni siquiera una persona que fuera a hacer la limpieza. No sé, me dio la impresión. Quizás Humberto tuvo que ir a acompañar a su padre a Estados Unidos. O tal vez se fue a vivir con la mamá. ¿Pero qué puede importar eso ahora? Hay algo que yo no entiendo. ¿Cómo Humberto prefirió desaparecer así sin decirme nada? Me hubiera gustado poder recordarlo como él era. Sincero y leal. Así es el Humberto que yo quise. Pero ahora estoy a menos de una semana de casarme con Carlos. Y Humberto desapareció de mi vida. ¿Pero usted le dio un recado a ella personalmente? No, se lo di al novio. Él no quiso. Parece que ella quería mucho a su difunto padre. Pero él se lo dijo, ¿ah? Porque la vi llegar llorando. Parecía tan impresionada la pobre. Necesito hablar con Edith. ¿Va a tardar mucho? ¿La señorita Edith? Pero si no hay nadie, se fueron. Ella, su hermano, don Julián y el muchacho ese del auto. Se fueron todos a topinar al casamiento. ¿Casamiento? Sí, mañana sábado se casa la señorita Isabel. No lo sabía. No lo sabía. Bueno, si quiere dejarle algún recado para cuando ella vuelva. No, gracias. La iglesia tiene que estar llenita. Sí. Todos esperando a la novia. Ya que se demora la novia, pues, Marilina. Que trajeron tan tarde la toque novia, pues, mijito. Ay, que tan re grande, pues. ¿Cómo va a ser grande? No se hay en palacio, es el velo. Ve. Pucha, oye, no sé hasta qué hora vamos a estar esperando. Ya lo reclamé, mapo. ¡Ah, ahí viene la novia! ¡Ay, ahí viene! ¡Bravo! ¡Bravo! No me hagan emocionar, que en una de esas me arrepiento. Mi niña querida, que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga hoy más que nunca. Gracias. Pero esta vez el ángel me falló. Muchas felicidades, señorita Isabel. Y suerte. Gracias. La voy a necesitar. Que sea muy feliz, señorita Isabel. Gracias. Gracias por todo. Isabel, apurémonos, ya son las 11. Sí, ya voy. Ahora se me va a pegar el Espíritu Santo. Todo esto te lo debo a ti. ¿Y ya me lo está echando en cara? No, todavía no. Mejor vaya pensando que todo esto es para bien. Ya. Eso sirve. Sí. Lo voy a pensar.
Isabel, aceptas por esposo a Carlos, jurándole lealtad y obediencia hasta que la muerte los separe. Acepto. Tómense las manos. Ego coniungo vos in matrimonio, in nomine patri et filii et spiritus sancti. Amén. Carlos, Isabel, ya sois marido y mujer ante Dios y ante los hombres. Mis felicitaciones, Carlos. Gracias, padre. Felicitaciones, Isabel. Y que tengan una larga vida junto y puedan superar todas las dificultades que todo matrimonio debe enfrentar. Gracias, padre. Y rece por nosotros. Los tendré siempre presentes. Y felicitaciones a las madres también. Tenemos que arreglar las cosas antes que lleguen todos, pues. Pero si ya está todo listo, mamá Irina, falta servir nomás. No, es que tiene que tirar el ramo primero. Bueno, pero un ratito. ¡Ya! ¡Viva la novia! ¡Viva! Esta es la primera vez que estoy en un matrimonio tan de cerca y puedo tocar a la novia. Espero que te traiga suerte. Usted tiene que tirar el ramo bien despacito para que yo lo agarre y así voy a hacer la próxima, ¿ya? Pero no te apures tanto. ¿Vas a tirar el ramo ahora? Sí. ¿Cómo no habrá fiesta? Sí, señora Emilia, aquí estamos todas. Además, aquí habemos muchas solteras, ¿verdad? Isabel, por favor. Quisiera que se sacara una foto con Carlitos, pero allá. Señor, acuérdese lo que le dije. Sí, allá. Sí. ¿Quieres sacar el ramo? ¡Está preciosa! ¡Bravo! No ha saludado, mijita. Mamá, vamos para la casa, por favor. ¿Qué pasa, mi amor? No me pasa nada, pero me quiero ir. Pero no hemos saludado a Carlos y a Isabel, ¿se van a sentir? Bueno, si tú quieres, quédate acá, lo que yo me voy, adiós. Liliana. Váyase, por favor, váyase con ella. Yo me voy después con Ariana. Sí, vamos, porque vamos a ir a la casa.
Eso es. Otra vez. Otra. Falta un corajudo que se atreva, oh. Ya, está bueno el deseo. Miren que la señora Emilia dijo que nos fuéramos, ¿ah? ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo agarré al vuelo! ¡Mira, loco! No me vengáis a hacerme la simpatía con la cuestión del ramo. Ahí tenía ese, vos. Ya. Lo fuimos, ¿ah? Déjense de cotorreo, ya. Vamos, Emma. Hasta luego, Emma. Hasta luego, yo creo que eso está rueda azul. Muy amable. ¿Y Eliana? ¿Se fue? No sé, la verdad es que no sé. Parece, la vi, eso sí, con Tomás dentro de la iglesia. Isabelita, don Alfonso te quiere sacar fotos dentro de la iglesia. Sí, vamos. Mamá, voy enseguida. Isabelita. Reciba nuestras felicitaciones y el deseo de un muy feliz matrimonio. Muchas gracias, don Lene. Hijita. Que seas muy feliz. Muchas gracias. Y no vayas a ser abuela tan luego la señora Emilia. Yo creo que a mi mamá le encantaría. Sí. Isabel, señora Emilia, mis más grandes felicitaciones. La alcaldía se va a hacer presente con un regalo que será nuestra muestra de afecto, además por ser el primer matrimonio que se realiza aquí en la nueva etapa de Alto Pinar. Le gustará, me imagino. Muchas gracias, don Elías. Muy bien. Buenas tardes, Dupré. Buenas tardes. De respeto, señora. Lamento no estrechar su mano como corresponde a dos caballeros en una contienda. Yo no lo lamento. Permiso. Señoras. ¿Listo? Elianita, Tomás está abajo. Está muy preocupado por ti. Le dije que no me iba a arrancar, que iba a estar en mi pieza un rato, nada más. ¿Qué te pasa, mijita? Anoche estabas contenta, te reías, conversabas. Me convenciste que tu vida había cambiado, que ahora estabas feliz. Claro que ha cambiado. Ahora estoy casada. Ya no tengo que escuchar las estupideces de este pueblo. Y además estoy esperando un hijo. ¿Por qué estás tan triste entonces? No quiero hablar ahora, mamá. Vino Edith recién. Dijo que Isabel quería hablar contigo. ¿Hablar de nuevo? Pero no hablo lo suficiente ya. ¿Por qué tienes tanto odio, tanto resentimiento, Eliana? Ella lo consigue todo. Isabel Torreblanca. Isabelita Torreblanca. Perfecta. Todo lo hace bien y le sale bien todo. ¿Tú crees que a mí no me habría gustado tener una fiesta aquí, delante de todo, con invitados? Pero no, mamá. Me tuve que ir a Santiago. Me tuve que esconder. Como pidiendo perdón por algo que había hecho. Y ella puede hacer todos los escándalos que quiere. Y ahí la tiene. Como una reina. Como una reina en medio de toda una ceremonia. Si Isabel Torreblanca no hubiera existido, yo algún día habría dejado de ser la segunda en todo. Disculpen. Isabel está abajo con Carlos y quiere saludarte. ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! Quiero estar sola en mi pieza, mamá. ¿No pueden entenderlo? Sí, vamos. Está tranquila. Que... Media Gracio. Nosotros invitamos a la vieja y a sus parientes. Y ellos se van para allá para seguirla. Nos llevan a la señorita Isabel, que es de nosotros, y nadie nos invita, ¿no? Nosotros estamos de luto. La señora no quiere ni una cosa y harta razón que le encuentro. Bueno, pero el casamiento por casamiento. Ya, tú te callás y te movís con el agua, Leopo. Y vos, percúete. Mira que van a ir harta gente y vos tenés que servir.
Deme el horno. Voy a sacar unas frutas que tengo en refresco. ¿Y yo sola voy a tener que atender todo el cuchareo y la lesera? La Rosalía te va a ayudar. Claro, po. Ayudar esa. Se cree la patrona. ¿Tú por qué la prefería la señorita Isabel? La señorita ya es señora para empezar. Y ella está trabajando aquí como cualquier cristiano hasta que vuelvan de la luna de miel. Así que muévanse. Mire que ya vamos a tener que empezar a servir ya. ¡Ya, pues! ¡Muévanse! Perdone la demora. Es que me quería sacar una foto aquí en la casa con la señorita Isabel. Ah, ya. La señorita ya es señora para empezar. ¿Cierto, doña Encarna? Además, voy a ser yo la que le voy a decir lo que tiene que hacer. Ya, ya, corten la conversa. ¿Quieren que llegue la señora y las pille aquí con brazos cruzados? Ya, baste cotorreo, Emma. Cosa de mi Mayrina. Yo soy calladito. Los calladitos son los peores. Bueno, cuando hay que hablar, la hablo, po. Leopo, ando a buscar el agua, ¿querí? O si no, le voy a tener que decir a la señora cuando vuelva que estáis puro cotorreando aquí nomás. Chapo, ¿partiste? Pero no peleen, pues. Si el día es para que estemos todos contentos. Yo soy la encargada de los vasos. Si usted quería ayudar, haga otra cosa. Y si no, no importa. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Vamos a buscar agua los dos? No. Yo me quedo aquí con la Emma. Sí, po. Si esto es trabajo, no es nada leseo. ¡Ya, pues partiste! Oye, si te vas a poner a mandar, ¿por qué no te vas a trabajar con el sargento Saldía? ¡Mire las patitas! Mandando ella, ¿no es cierto? Ya. ¿Hagamos algo? Ligerito van a pasar al comedor. La señorita Isabel ya iba a subir a cambiarse de ropa. ¿Puedo darle un beso ahora como su marido? Me voy a cambiar de ropa. Isabel. Se ve muy linda como novia. No voy a tardar. Maybe I'm right, and maybe I'm wrong. Maybe I'm weak, maybe I'm strong. But nevertheless, I'm in love with you. Maybe I'll win. Maybe I'm in for crying blues, but nevertheless I'm in love with you. Somehow I know at a glance the terrible chances I'm taking. Fine at the start, then left with a heart that is breaking. Maybe I live a life of regret. Maybe I'll give much more than I'll get. But nevertheless, I'm in love with you. Thank you.
Quiero que... que me ubique a esa muchachita belleza que llegó ahí a las periquitas y que ahora está trabajando donde los Torreblanca. ¿A la Rosalía esa que le dice? ¿Quién otro iba a tener interés y que Isabel pensara que yo no quería verla? Además, no era solo para verla. Era para quedarme con ella y casarnos. Si tú eres mi amigo, Luciano, quédate bien callado. ¿Mm? Porque hay mucha plata de por medio y no quiero perderla. Y ahora va a ser mía. Y yo voy a ser suyo. Para siempre.